¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las claves del éxito? Yo soy Ru Mujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el éxito. Día a día se ponen en marcha numerosos proyectos en todo el mundo, pero solo unos pocos se consolidan. La mayoría quedan rezagados a fases intermedias de proyección o simplemente desaparecen después de cierto tiempo. ¿Cuáles son las causas para que esto suceda? ¿Qué factores inclinan la balanza para que unos emprendedores tengan éxito y otros no? El éxito ha estado asociado durante años a los beneficios económicos que se derivan de la actividad comercial determinada. Y si bien es claro que es la lista fiable y práctica del desempeño de cada persona, no es el único aspecto en que se deba ponerse la mira a la hora de posicionar sus sueños. Actualmente, numerosos expertos coinciden en que la búsqueda de beneficios no es la única manera de aspirar al éxito. Además, engloban cuestiones relativas en que la esencia del negocio y la actitud en que sus responsables encarecen los retos y eventualmente puedan presentarse. Pero, ¿cuáles son las claves para alcanzar el éxito? Existen numerosas claves y estrategias, manuales para garantizar el éxito. De hecho, estas varían de acuerdo a las funciones y factores como el factor comercial, las expectativas de la persona o la naturaleza de un producto. Sin embargo, la diversidad de estos aspectos puede focalizarse en 7 aspectos básicos. 1. La pasión por lo que se hace. En este punto de arranque de cualquier proyecto o plan de tu sueño, si no hay pasión, no habrá éxito. 2. El trabajo duro. Si existe una pasión, por consiguiente, habrá trabajo duro, disciplina y dedicación. Todo proyecto se consolida con las acciones diarias. Cada día se suma en aras de cumplir los objetivos propuestos. 3. La excelencia. La pasión y el trabajo duro serán necesariamente la antesala de un producto o servicio que se distingue del resto de la calidad y de la excelencia. No basta con imitar algo que hayas visto de otras personas. La idea es innovar y crear interés. 4. Focaliza el producto deseado. Pero aún así, el objetivo principal de un emprendedor es centrar la mirada sobre los nichos de los consumidores que le interesen. Es la cuestión de foco. 5. Conocer lo deseado. Consecuencia directa del punto anterior. El emprendedor debe conocer la perfección, el campo deseado en que se aspira a desenvolver. 6. La innovación. Está demostrado que las ideas más exitosas son aquellas que innovan y que salen de parámetros establecidos. Esto es lo que se conoce como el valor añadido. 7. Perseverancia. Son muchos los obstáculos que los novatos deberán sortear a lo largo de su camino. De hecho, muchos proyectos sucumben ante los primeros desafíos como los que se topan. La clave está en no claudicar nunca. En síntesis, no es tarea fácil alcanzar el éxito, ya que nuestro ideal de éxito a veces hace que sea inalcanzable y por lo tanto nuestros resultados finales no serán los óptimos, provocando desilusiones y los consiguientes abandonos. Si plantamos bananas, no podemos pretender recoger tomates y por lo tanto debemos considerar que el producto que queremos lo debemos obtener. Esto nos lleva a definir nuestra meta y para ello tenemos que tener claro cómo hacerlo. ¿Y tú, te atreverías a sembrar para cosechar el éxito? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.